Este 2019 se cumplen 70 años de la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, que es una institución insigne que significa para nosotros el proceso de transición a la democracia costarricense. En 1949, después de la finalización de la Guerra Civil del 48, el Tribunal Supremo de Elecciones fue capaz de garantizar elecciones libres y competitivas en Costa Rica, y eso permitió posicionar a nuestro país como una de las democracias más estables en América Latina. No obstante, a pesar de que cumple 70 años, el Tribunal Supremo de Elecciones ya no es una institución del siglo XX. Ha logrado adaptarse y modernizarse, y es hoy una institución del siglo XXI. Esto es lo que nos ha permitido a las ciudadanas y los ciudadanos ampliar nuestros derechos. El mejor ejemplo es el de nosotras las mujeres, que hoy podemos votar y ser elegidas en cargos de representación política, gracias tanto a las sentencias como a las leyes que permiten hoy la inclusión de grupos sociales como el nuestro. Otros grupos también han logrado ampliar sus derechos. Los retos en este siglo del Tribunal Supremo de Elecciones tienen que ver precisamente con la adaptación a esos nuevos requerimientos, entre ellos las grandes transformaciones del sistema político y los sistemas de partidos en el caso costarricense. El Tribunal ha logrado grandes triunfos en la estabilidad de la democracia costarricense, pero hoy tiene muchos retos importantes, y por eso las ciudadanas y los ciudadanos debemos renovar los votos de confianza en la institucionalidad democrática, pero también pedir esas transformaciones que son necesarias. En este 70 aniversario quiero felicitar al Tribunal Supremo de Elecciones y además decirle a las personas que es importante renovar estos votos de confianza.